Amigos de Canal 66, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Maestros de la Cocina. Aquí desde Mercado Cine Curto, el día de hoy estamos fuera, aquí de Mercado Cine Curto, en el Centro Histórico de la Ciudad, un lugar que bueno, que has hecho un gran trabajo para traer lo mejor de la gastronomía, el arte y la cultura aquí en Mexicali. Así es que el día de hoy, como cada programa, me acompaña el chef Juan Cabrera. Chef, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Este día va a ser muy especial. Hay muchas sorpresas, no se lo pierdan. Perfecto. Jessica Platt, chef, ¿cómo estás? Bien, buenas gracias. Tardes. Buenas tardes. Aquí disfrutando el clima delicioso aquí en Mexicali. Fíjate que no está haciendo tanto verdad, calor, rico. ¿No? Se siente a gusto. Nuestra típica frase mexicalense, no está haciendo hubieras tanto calor. Hubieras venido ayer. Chef, tú que eres de Tijuana, ¿qué onda? ¿Cómo vas con calor los calorcitos? Aquí los admiro, los respeto, muy rico, pero qué bueno que haya aire acondicionado. Excelente. Y también por otro lado tenemos una chef invitada el día de hoy, ella es Armantina Sepúlveda, así es que te damos la bienvenida el día de hoy a Maestros de la Cocina. Muchas gracias, emocionada por comer comida callejera. Ese es el tema del día de hoy, la comida callejera, la street food, es por eso que nos encontramos el día de hoy aquí en la calle. Y pues bueno, platícanos un poquito de ti el día de hoy, me platicabas. Pues bueno, mi concepto es cocina regional, es producto de Baja California, maridaje con pura cheve artesanal, el fuerte es maridaje con eso, aquí se defiende mucho en Mexicali el tomar la cheve, ¿no? Entonces me dediqué 5 años a la producción, ¿qué pasa? Estudio la carrera, empiezo a combinar en vez de con vino, tragos, empecé con la cerveza, se me ocurre abrir algo, que es algo muy personal, es de 2 personas mínimo para abrir, máximo 12, y ya este julio ya son 6 años haciendo esto, ¿no? Así es que bueno, bien que le sabes a la comida y a la cheve. Sí. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a 3 profesionales y tenemos a 5 maestros de la cocina que el día de hoy, pues desafortunadamente despediremos a 2. Cuéntenos un poquito, Juan, Jessica, ¿cómo va a estar la cosa? Ay, pues nunca nos gusta decir adiós, pero hoy tenemos que despedir a Dios, pero pues también siempre habrá un ganador el día de hoy. Y pues cambiamos el tema, hoy es comida callejera con los que nos tienen que apantallar. Pues bueno, yo creo que en el tema de la comida callejera es algo imprescindible en todas las ciudades. Hay en Nueva York, en Bangkok, en la Ciudad de México, en San Diego, en todos lados, en Tijuana, por ejemplo, hay muy buenas representaciones de la comida callejera. Yo creo que hay mucha creatividad, viene de ensayo y error, a veces desde una casa, desde una persona que a lo mejor no se dedica a la gastronomía completamente, pero puede llevar a hacer un antojito o algo desde la puerta de su casa, venderlo y después de ahí emprender un negocio. Entonces, no es tan osado pensar que a partir de lo que nos presenten hoy, pues ellos se pueden desarrollar en adelante, ¿no? Entonces, es muy interesante. La gente también va a calificar, ahorita nos van a platicar un poquito de la dinámica, pero no solamente nosotros vamos a juzgar la preparación, el sabor, todo lo que hemos venido haciendo, sino que también queremos que ellos puedan ofrecer un show, puedan ofrecer sus productos, puedan tener el contacto con el público para que ellos defiendan sus creaciones, ¿no? Perfecto, así es que estamos listos para degustar, hacer probar estos productos, esta comida callejera, que bueno, pues seguramente los maestros de la cocina se van a esmerar, van a tener 1 hora entonces para preparar, 2 minutos para el mercadito, seguimos igual con la misma dinámica. Misma dinámica de las piezas pasadas. Perfecto, así es que ya está, todo está listo, la mesa está puesta, así es que usted... Bueno, hoy se denomina a los 3 finalistas. Oh, sí, claro. A los 3 finalistas se puede considerar que hoy es una semifinal, ¿no? Hay 5 personas, desgraciadamente 2 van a tener que descalificarse y de allí nos pasamos con 3 finalistas para el último capítulo que va a ser espectacular. Entonces no se pierdan el programa de hoy porque va a estar muy interesante. Maestros de la Cocina, así comienza por Canal 66. Thank you.
Continuamos aquí desde Mercado Cine Curto en Maestros de la Cocina y es momento de elegir las paletas. Ya tuvimos un ganador la semana pasada que fueron los amigos de Haiku, quienes son los que eligen primero la proteína, y vamos a irnos con el orden. Pero antes, yo quiero que me platiquen un poco, a ver aquí los jueces, a ver cómo ven esta competencia del street food, porque pues aquí van a tener que desarrollar otras habilidades también. Sí, de hecho, algo muy interesante es la frase que dices, que dicen más bien todos los cocineros, ¿no? Un lugar lo conoces por la comida callejera, ya no tanto por el restaurante con más estrellas Michelin o con más premios, ¿no? Siempre la gastronomía viene de la calle. Uno, dos, finger food, que sea con, que recuerden que debe ser con mano, o como dice el chef Juan, con un cubierto o algo que te ayude, un mondadiente o algo. Y tres, que recuerdes que es parado, vas a caminar. Entonces, todo eso tienen que tomarlo en cuenta para poder ejecutar un platillo para callejero, ¿no? Hablando de las habilidades, Juan, a ver, chef, me estaban platicando ahorita que van a tener que desarrollar otras, como también convencer a la gente, platicar con ellas, lo que es la comida callejera. Sí, yo creo que un maestro de la cocina, aparte de ser un gran cocinero, también es una persona que interactúa con el público, que sabe ofrecer o vender su producto. En este caso, van a ser 5 concursantes, una canasta con una proteína, ellos eligen, lo demás es sorpresa, tienen 2 minutos para elegir, de ahí nos vamos con 1 hora para poder elaborar 7 platillos, 3 para jueces y 4 lo tienen que venir a ofrecer afuera del mercado Cine Curtos. De hecho, va a pasar gente, va a poder elegir y ellos tienen que vender, ofrecer o regalar en este caso 4 platillos y extraerle a la gente sus comentarios, pero entonces ahí van a poder ustedes desarrollar esa habilidad de poder vender, de que hay ese contacto cuando vienen a casa Curto, de que ustedes van a poder ver a los chefs y que pueden platicar y que le pueden extraer pues cómo lo hizo, algún secreto, etcétera. Entonces también eso va a ser importante para que nosotros lo podamos tomar en cuenta, ¿no? En esta semifinal, ahí está. Así es que en esta semifinal tenemos a 5 participantes el día de hoy. Empezamos con los amigos de Cucos, que el día de hoy está con nosotros. Así es que mucha suerte. También Casa Curto, muy buenas, y mucha suerte, que les vaya muy bien. Los amigos de Shangri-La también nos acompañan el día de hoy. De Bianco Histórico, ya están listos para hacer la preparación. Y el ganador del día de la semana pasada, que fueron los amigos de Haiku. Así es que, Jessica, voy caminando a darle su paletita, ¿no? Así es. Vamos a ver, aquí tienes las paletas. Y vamos a elegir entonces el orden. Yo quiero saber, chef, mientras eligen sus paletas, ¿va a ser igual cuando terminen? La semana pasada, en lo que terminaban su platillo, llegaba y se mostraba. ¿Va a ser así? ¿Cuál es? Pues aquí lo importante es también en lo que es la... ¡Ay, no! ¡Wow! Quedó increíble. Sí. Bueno, así es la suerte. Aquí lo importante también es lo que ya vimos en la semana pasada, es la temperatura, ¿no? Imagínense que tú te sirven algo caliente o frío y que pues no llegue a esa temperatura. Entonces, a partir de la hora, conforme vayan terminando, ustedes pueden salir y presentar su producto, ¿no? Si está calientito, etcétera, en ese mismo orden nosotros lo vamos a ir calificando. Aquí no va a haber preferencias, sino que ustedes, es su habilidad, su calidad. Eso lo vamos a nosotros a probar, pero también en la misma temperatura la gente, ¿no? Entonces, traten de dar lo mejor y al final guardar un poquito de ese estrés para tener esa amabilidad con la gente, de transmitirle lo que ustedes son y que pues eso también sea una característica de cada lugar, ¿no? Y finalmente, ¿no? La semana pasada también tuvimos la oportunidad, al momento que ustedes degustaban y probaban los platillos, no sabían de qué concursante era. ¿Esta semana vamos a continuar igual? Va a ser la misma dinámica. Vamos a recibir nosotros los platillos sin saber de quién viene. Perfecto, entonces es la manera más imparcial, así es que, y esto acompañado de una cervecita artesanal, que aquí está la defensora. Una muy buena cerveza, siendo la ciudad más cervecera de México y con más premios Mexicali y Baja California. Oye, Armandina, bueno, pues el día de hoy aquí tenemos el ingrediente sorpresa, que como cada semana elegimos alguno, así es que vamos a ver el día de hoy cuál es, campanitas, vamos a ver, y con este lo van a tener que utilizar todos. Y por favor, les vamos a pedir... En cada uno de sus locales, ¿eh? En cada uno de sus locales está, ¿verdad? Entonces, sí, en cada uno. Y que no utilicen nada de sus locales, ¿ok? Y recuerden utilizar solamente lo que toman aquí en el mercadito. El platillo, algo de este ingrediente. Muy bien, así es que... Forzosamente, por favor. Ahí está, a la 1, a las 2
Y a las 3. Plátano macho. Plátano macho. Wow. Se puede hacer muchas cosas con el plátano. Muchas maneras. Salado, dulce. De todas maneras, la textura se aprecia. De hecho, está muy buena. Bueno, casi no está tan maduro, está perfecto para mí. No está tan dulce para utilizarlo en la comida salado dulce, como dice la chef. Para la comida de la calle está perfecto, sí, ¿no? Sí, clásico. Muy bueno. Un agridulce, un salado dulce. Va a estar muy listo. Bien. Momento de irnos al mercadito. Vámonos. Venga. Vámonos. Gracias a nuestros amigos de Bona Prime que nos traen la mejor proteína en el mercadito del cine curto, en donde, bueno, vamos a elegirla y hay un orden que ya previamente ya escogimos, ya el azar ya dijo lo suyo y aquí tenemos algunas proteínas. Háblame de las proteínas, chef, ¿cómo la ves? Pues está muy interesante, tienen desde pulpa, tienen carne molida, marisco, camarón, pescado blanco, muslos de pollo, ribeye, Nueva York, arrachera. Yo creo que tienen para una muy buena base, sí, ¿no? Y poder presentar manteca para hacer algo frito rico. Pues vamos a ver por qué se inclinan, ¿no? Los últimos programas se han ido más por las carnes, a ver si hoy nos empantallan con algún marisquito o algo. Ya les iba a preguntar, yo no hay ningún problema, siempre se van por el lado de la carne, ¿no? También hay otros productos, yo me imagino el street food con camarones, con pescado, con pollo, así es que pues hay que aprovecharlo. Así es que tienen 2 minutos, Armandina. Oye, ya decíamos que no, ya total como me digan, siempre me cambian el nombre. No pasa nada. Yo voy a voltear. Excelente. Oye, Armandina, bueno, vale. Entonces ya está el mercadito listo, tienen 2 minutos. Diles, corre tiempo. Corre tiempo, chicos. Vamos a ver qué elige el concursante de Haiku. Beef Fingers. Ok, Beef Fingers, toma su lugar. Bianco histórico. Bien, ya sabía, muy bien. El que sigue, Shangri-La. Ok. Pollo, rico, también. Era dejar los mariscos en el. Acuérdense que tienen que usar el plátano macho, Eso. El chef, marisco, camarón, de Casa Curto. De Cucos, pescado blanco, interesante también. Aguas, porque viene el uso del plátano macho. Oye, entonces a contar el tiempo, chef. Listo. Vamos a contar el tiempo. Empieza la rebatinga. Tienen 2 minutos para utilizar lo que ustedes necesiten del mercadito Cine Curto. Ellos son los maestros de la cocina. Ya están listos. Comenzamos. Venga, chicos. Deberían de darnos una bolsita para nosotros llevarnos a nuestra casa también. Poquito. Oye, qué bonito mercadito, sí, ¿no? Como que lindo. Se antoja también cocinar con este mercadito. Y todas las opciones aquí. Ajá, la verdad que sí, tienen muchas opciones variadas, tienen todos los vegetales, tienen los sazonadores. Yo por ahí veía hasta ajos ya peladitos. Especies, condimentos, todo. Vamos a ver por qué se inclinan. Fíjate que sí, ¿eh? Y bueno, ya eligieron, por ejemplo, ya una vez que eligieron la proteína. Ah, ok, dije, mira esto. Sí, pues, manteca, ¿no? Cebado. Ajá, manteca también. Oye, también. Son siete porciones. Entonces, tienen que ellos se tienen que organizar para que salgan 7 porciones en sus platillos. Sí, 7 porciones, 3 se van a ir directamente para que nosotros podamos calificarlos, probarlos, platicar, ¿no? Debatir, ¿no? Y mientras tanto, nos sube la producción estos platillos, ellos van a estar afuera con la interacción del público, ¿no? Muy bien. Así es que recuerde que ahora en esta ocasión los concursantes, los maestros de la cocina, van a tener que hacerla entonces hasta para convencer al que está ahí en la calle. ¡Ey, venga, pruebe aquí mi comida! ¿No? De eso se trata. El arte del taquero. Mi frase es... güerita, todos son güeros. A mí me sé güera y me encanta que me digan güera. Los taqueros, ojo, no todos. Me gusta ser morena. Pero me encanta la frase de inventaron a Dios y a los taqueros. O sea, ya es el mismo nivel. Para mí, un taquero es máster. Pues tendrán que ser buenos comerciantes afuera, no nomás buenos cocineros. Está bien, porque bueno, tienen que saber también qué es lo que se está comiendo. Ahora, va a estar interesante también, Juan, que entonces, por ejemplo, aquí van a tener la oportunidad de probar ustedes y probar también la gente que va atravesando, el público. Entonces, a ver si coinciden con esos gustos al momento de calificar. Claro. Les quedan 10 segundos. Vamos a contar. 9, 8, 7, 6... 5,
4, 3, 2. Más vale tenerlo o no tenerlo, ¿eh? Hasta ahí paramos. Venga, muy bien. Estamos a punto de comenzar. Les vamos a dar una hora, chef, entonces, para que preparen su platillo. Sí. Suficiente tiempo, yo pienso, ¿no? Es street food, no es un platillo formal, así que les debe de sobrar tiempo. Comida de la calle, comida de street food, así es que hay que disfrutar esta hora. Estamos listos para la preparación, los maestros de la cocina. Así es que, ¿corre tiempo? Arrancamos. Arrancamos. Y diviértanse también.
Quedan unos minutos, 25 minutos para terminar. Cucos, ¿qué onda? Pues a ver, ¿cómo vamos con la cocina de la calle? Perfectamente, estamos haciendo ahorita unos deditos de pescado. Unos deditos de pescado, vamos a acompañarlo con lo que es los ingredientes secretos, sorpresa, mejor dicho, lo que es el plátano macho. Y vamos a hacer una cremita de... una salsa de plátano macho con habanero acompañados. Ya me lo estoy saboreando, Vamos a ver qué tal que te queda. Acuérdate que es cocina que se tiene que comer en la calle, ¿eh? Así es, es cocina rápida, nuestra comida rápida. Cosas de la casa, vamos a manejarlo. Excelente, vámonos con el siguiente. Aquí yo soy con mis amigos de Shangri-La. Vamos a ver esta comida de la calle. ¿Eres bueno para la comida de la calle? Sí, excelente. Oye, ¿qué nos vas a preparar? Porque vas a tener que utilizar el plátano macho, acuérdate. O sea, vas a usar el plátano macho. ¿Cómo lo están haciendo? Esta de aquí, mira. Mira, ya estoy viendo. El caramelo. Como hace el caramelo. Perfecto. Oye, ¿sabes esto de hacerle ver a la gente? ¡Ey, comida a la calle, compa, pásale! Más o menos. Sí. Así es. Así es que ahorita se va a poner bueno. Ellos son los amigos de Shangri-La. Haiku, los ganadores de la semana pasada. Vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo vas? Bien. Vamos empezando bien. Hoy vamos a hacer unos hamburguesas de Rip Fingers acompañadas de un topping que es a base como tropical. Con piñas, sabaneros, morrones, un poco de soya, jugo de naranja. Utilizamos productos más o menos orientales. Y van a ir, también va a llevar elote. Y el complemento van a ser papas, van a ser una chip de papa cambray. Y plátano macho lo van a utilizar como cuestión de postre al lado de todo eso. Que va a ser empanizado en tempura, que hicimos aquí. Y bañado en azúcar con canela. Ya me lo estoy saboreando, vamos a ver en unos minutos. Te quedan unos minutos, así es que dale duro. Con las manos en la masa nos ha agarrado aquí, Eduardo, las manos que están trabajando mucho, ¿eh? Sí, bueno, estamos dándolo todo, son las semifinales, queremos pasar a la final. Así que vamos a estar haciendo un platillo dentro de lo italiano, muy mexicalense. Perfecto, ¿comida de calle? Es comida de calle, 100% comida de calle. Estamos haciendo una fusión ahorita en el momento con lo que nos tocó en el mercadito para poderlo sorprender. Así que bueno, esperemos lograr buenos resultados. Listo, Eduardo, muchísimas gracias. 3 de 5 pasan el día de hoy. Veremos si Bianco Histórico es uno de ellos. De restaurante Casa Curto, maestro de la cocina, Isaac. Vamos a ver, ¿qué onda, Isaac? ¿Cómo vas? Te veo lentón. Ya, vamos lentos, pero seguros, ya vamos terminando. Oye, tú... montar todo. Tú elegiste los camarones y tienes como proteína, como ingrediente secreto, igual que todos, el plátano macho. Así es, el plátano macho. Vamos a hacer unos volcancitos de plátano macho con camarones al pastor, gratinaditos. Perfecto, ¿se le antoja? Ahorita lo vamos a probar aquí con Maestros de la Cocina. Ya han pasado justamente los 60 minutos, es más, bueno, todavía tienen algún momento para terminar sus platillos, pero ya llegó el primero, empezamos a conocer las propuestas de los participantes, de los maestros de la cocina. Acuérdense que aquí los jueces no saben de parte de qué concursante viene el platillo, así es que así se vuelve más interesante y estamos listos para probar la primera opción. Te voy a compartir, no soy gacha. Gracias. Siempre me comparte la Jessica, es lo bueno. Así es que, bueno, también aquí Armandina, aquí a ver si le picoteo por acá. Que de eso se trata también la cocina de la calle, ¿no? Sí. De compartir y agarrar y chuparnos los dedos y toda la cosa. Así es, pues estamos viendo que utilizó, pues no lo he probado, pero al parecer parece pescado, ¿verdad? Sí. Se ve muy bien.
sí. Aquí está, mira. Me antoja como primero de aquí para street food, ¿no? Creo que me gusta que tiene varias opciones, no que nada más se enfocó en una cosa. Entonces tiene crujiente, dulce, una salsita aparte que me parece muy interesante. Vamos a probarlo. Mm. Mm. A ver, Armandina, ¿ya probaste? Sí, de hecho, me gusta que haya usado algo de mar, algo que casi nadie se había atrevido en los pasados. Vamos a probar ahorita el plátano, vamos, porque es el protagonista, ¿no? Entonces, sí me gusta un poquito más. Muy bien. Jessica, ¿qué onda? ¿Qué opinaste? Ni modo, pues así es. Ajá. Todo bien. Oigan, esta es la primera propuesta. Vamos a ver si tienen algún comentario especial para este, el primer participante que ya terminó. Pues hoy es cuando. Pues ahora sí ya puedo hablar. Pues hay tres diferentes sabores en un solo, okay, ¿no? Tenemos lo dulce, tenemos lo clásico, si le podríamos decir de una llamada, y lo que tiene muchas especies, el ajito aquí. Entonces estamos hablando de tres sabores completamente diferentes. El pescado está muy crujiente, está rico. Está rico. El plátano, pues no deja ser nomás un plátano selladito con su salsita dulce arriba, ¿no? No sé tu opinión. Sí, yo quizá hubiera en el juego del fish and chips, ¿no? A lo mejor hubiera hecho el chip de plátano, ¿no? Entonces ahí estás haciendo como un clásico reinterpretado en Mexicali, con un pescado, a lo mejor con un tempura diferente, pero a mí al final el plátano como si tuviese una leche condensada y eso como que me choca con lo demás. A lo mejor hubiera sido picosito o otra salsita o un plátano como con, no sé, shiracha, katsu picante, no sé. Hubiera estado muy interesante para complementar el tema del pescado. Muchas veces también es importante que si es street food, es como si te llegan unos tacos a tu casa y no te mandan limón, ¿no? Entonces, sí, no sé, esa parte ácida, creo que al final también se necesita, pues porque lo vas tomando con tu cheve o lo vas tomando con una soda, etcétera. Creo que hubiera estado interesante ese punto ácido, ¿no? No sé qué opinan los demás chefs. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar antes de este platillo? ¿Ya terminamos? Terminamos. Estoy de acuerdo con el chef Juan. Totalmente. Bien. Órale, pues. Entonces ya tenemos la primera. Vamos a conocer la siguiente opción en cuanto esté lista aquí de Maestros de la Cocina. Ya tenemos al segundo participante de Maestros de la Cocina. Vamos a ver qué dicen los jueces. Ya están probando y vamos a ver qué. Háganos la presentación aquí más o menos de qué es lo que nos linda, muestran. Una linda brochetita y decidieron usar su plátano empanizado. Parece ser que es dulce, pero ahorita no he probado nada. Vamos viendo lo que es. Pero Armandina ya probó. Yo no me detengo, me encanta comer. Se nota. Se nota. Y pistear. Oigan, chicos, yo creo que está muy bien pensado. Me gusta que tenga el aluminio en la parte para tomar la brocheta. Me gusta que el protagonista sí se vea. Solamente que algo para dipear, ¿no? Algo más callejero. A la gente nos gusta que tenga algo encima de humedad. O para estar limpiando. Es todo. Juan, chef, ¿qué onda? ¿Cómo ves la cosa por ahí? Bueno, está probando. Hay que dejarlo que le pegue unas masticadas a la comida. Pero, pues, en general, ahorita nos van a dar ya cada uno lo que piensan también en cuanto a lo crujiente, si cumple. Pues, no, a ver en lo que el chef aquí... A mí la verdad sí me gustó. Digo, de inicio, la presentación es muy atractiva porque se ve como roca, ¿no? No se ve un tempura normal o un empanizado, sino que se ve así crunchy, que desde un principio lo ves y sabes que vas a babear un poco, ¿no? Digamos. Después, cuando muerdes el plátano, que también tiene otro empanizado diferente u otro tempura, ese también es interesante. Lo único que a mí me choca un poquito es como que no hay un punto de unión. O sea, sí son dos cosas, pero muy por separado. Quizá, no sé, una salsita agridulce o lo que sea, que pudiera chopear ambos. Entonces, empiezas, normalmente cuando tienes algo dulce y picante o picante y ácido, pues lo campechaneas, ¿no? O sea, como que quito, te enchilas, le borres a lo dulce, luego lo dulce pasas a lo salado y así vas. Entonces, siento que una salsita aquí le hubiera hecho muchísimo más puntaje a este platillo, ¿no? ¿Qué opinas, Jessica? Está muy rico, te opino lo mismo. Me llama la atención que a la hora de probarlo sí está muy crujiente, pero tiene mucho sabor, tiene muchas especies, tiene un toque ligero de chilito, como me gusta, ligero, que te sabe sin estar sufriendo. Me gustó también, sí me hubiera gustado la salsita, pero me lo como feliz de la vida y caminando. Al final de cuentas, ¿qué opinaron de cómo integraron el ingrediente sorpresa? Sí. ¿Algo que quieran opinar de eso?
siento yo, tanto en esta presentación como en la otra, que lo agregaron al platillo, pero que no está integrado. O sea, sí lo utilizo porque lo tengo que utilizar, pero no los junto. Son amigos, pero no esposos. Exacto. De hecho, hubiera sido buena idea, qué bueno que lo mencionó la chef. Tal vez la proteína, una brocheta clásica, ponerle la proteína, después el plátano macho, que fue el sorpresa, y después dipiar, como dice el chef Juan, con algún aderezo que los una, ¿no? Que sea uno solo. Y tal vez un poquito menos de azúcar en este caso se me haría perfecto, ¿no? Porque se sienten mucho los cristales del azúcar. Es todo. Ahí está la opinión del segundo participante aquí de Maestros de la Cocina por parte de los jueces. Vamos a esperar el siguiente. Ya llegó el tercer platillo de los concursantes de Maestros de la Cocina. Recuerde que el día de hoy hay dos eliminados, se quedan tres a la gran final. ¿Será este el participante que se quede o que se vaya? Los jueces lo van a determinar. Un hamburguesón, Armandina. Bueno, como debe de ser, una hamburguesa, una torta, jamás se debe soltar. Todo el mundo la come y la suelta. No, chicos, así se come. A ver. Como que se antoja, ¿no? Pues a ver. A darle, ¿no? Ajá. Ahorita te platico. No, ahorita me das, yo les platico, ¿no? Ahí al público, a primera vista es una hamburguesa, ¿no? Tiene dos guarniciones, ¿no? Aquí nuevamente empanizan el plátano, y tiene unas chips muy, muy interesantes, como Saratoga, ¿no? Al final, como muestra la chef, pues viene un ratatouille, un picado ahí de verduras muy interesante, con la carne como en fajitas, ¿no? Dentro de una hamburguesa. Vamos a ver qué les parece por allá. Escuchaba ahorita yo... Ya hay gente aquí que nos está acompañando, que le estamos invitando a que prueben, para que ellos mismos también nos puedan dar una retroalimentación y que puedan ver ahí qué les parece, ¿no? A final de cuentas, ese es el sentido de este reto. La gente que va pasando por aquí, señora, ¿gusta probar? Si gusta, pásele, adelante. Entonces, pásale, güerita, pásale. Es así lo que se debe hacer, ¿no? A ver, ¿cómo es entonces? Pásale, güerita, barato. Sí está güera. Y así es güera. Balato. Y ella sí es güera. Oigan, bueno, pues vámonos con... me decías, Chef Jessica, que no logran incorporar el plátano en el platillo. Y en esta ocasión volvió a suceder. Aquí lo estoy sintiendo como si fuera un postre. Siento el sabor si me estoy comiendo un churro en la calle, por decirte algo. Muy rico, pero... no lo siento integrado. ¿Siguen siendo primos? Siguen siendo amigos. Todavía no llegan a primos. No, ni a esposos. No, el chiste es que esté ahí ni todo. Ni medios hermanos, nada. No hay sangre. Juan, ¿el sabor qué onda? ¿Te gustó? Te veo que ahí que le sigues comiendo. Yo creo que en el tema del street food ya es muy difícil que haya una falla. O sea, el taco de suadero o el taco de el de trompo o una hamburguesa, etcétera, como que ya traes un ensamblaje, ¿no? Ya tienes como... Es muy difícil que, por ejemplo, una hamburguesa en la calle, un jocho esté crudo o esté mal cocinado, ¿no? Aquí sí yo encontré un pedazo de carne que como que no fue escogido. O sea, siento que no hay que menospreciar el street food. Al contrario, siento que está... Ellos como hacen un volumen y tienen ya esa clientela, ya cuidan todos esos detalles, ¿no? Entonces, aquí también era importante que los chicos cuidaran ese detalle y mandaron un trocito de carne no bien cocinada, o sea, todo el pellejito. Eso, a final de cuentas, muchas veces te hace no regresar a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Digo, hay veces todos tenemos a lo mejor un día malo, pero pues en este caso, que es ya una competencia de alto rendimiento, para llegar a la final, siento que este detalle, en mi caso, sí le va a penalizar. Coincido con el tema del plátano, que no está integrado, las chips me gustaron, pero yo siempre he sentido, no sé ustedes qué parecen, en los street food o en los locales, la salsa te salva. O sea, sí, claro. Ya sabes a cuál lugar, aunque estés madrugado, lo que sea, en la mañana, en la noche, tú es que ve, prueba la salsa de tamarindo, sí, la de habanero, la que tiene esto. Entonces, creo que también, y se les comentó al inicio, que pudiera ser el hilo conductor para que pudieran triunfar, ¿eh? Bien, vamos a ver, ya opinaron los jueces, vamos a conocer la siguiente propuesta aquí en Maestros de la Cocina. ¡Pásale! Si gusta venir a probar, señora, todo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Todavía, pero uno tiene que aprender a chiflar también, Armandina. Porque aquí mucho, pero no sabemos chiflar. No sé chiflar, pero... ¿Por aquí chifla? Yo no, nunca he aprendido. Ah, no, pues sí. Pero no hay como el... ¿No?
Bueno, vamos a conocer esta propuesta de Maestros de la Cocina, a ver si aquí ya lograron integrar, a ver los sabores, a ver cómo, qué nos lanza esta propuesta. Ya empiezan los olores, el color. Pusieron limoncito y cebollita, ¿eh? Te voy a guardar uno, Luis, porque me caes bien. Okay. Muy bien, muy bien. En la cocina es para compartir, ¿verdad? Claro. La comida, y más la comida de la calle. Imagínate salir de un bar con unas cervecitas ricas, artesanales, obviamente de Mexicali, y después unos taquitos en la calle de camarón. Aquí ya llegó la agüita, mira, aquí para tú. Ay, qué rico. Qué mira, rico. Ahora sí, acompañada. Muchas gracias. Sí. Ahí está. Salud. Salud. A ver, vamos a ver. Salud. 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 Se ve muy bien, listo, voy a dejar esto. Muy bien, tú déjame la que quieras. Pues miren, yo les platico, ¿qué onda, Juan? En casa es como si fuera un tostón, una quesadillita, una tostada, ¿no? Si lo pueden ver en casa, se ve muy apetitosa. Viene, yo al principio me fui con la finta de que era todo aventado, ¿no? Era como, lo habían puesto así y pues era empezar a comer con cubierto. Pero no, o sea, yo creo que este elemento a lo mejor, digo, lo voy a probar, te ayuda a transportarlo, a comerlo, etcétera. El espacio del plato a lo mejor no le ayuda mucho porque está hundido, pero bueno, aquí hay un elemento bien importante para mí en este caso, es la acidez, o sea, que te lo manda aparte, ese detallito de limón, porque mucha gente le gusta con limón, hay mucha gente que le gusta con poco o con mucho, entonces el que tú lo puedas eso decidir es importante, y la salsita creo que también eso es muy amable de su parte, ¿no? Vamos a probarlo, a ver qué les parece. Creo que la primera vez que nos manchamos los dedos y todo eso, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Comida callejera, finger food. Perfecto. ¿Qué onda? Me encantó. Muy rico. Integró el plátano, tiene su salsita. Yo no soy limonera, yo lo uso de adorno, pero esta salsita le da un contraste rico a lo demás que tiene, ¿no? ¿De qué es la salsa, sabes? O sea, ¿logras identificar más o menos? Madre, eso como a ver. Con el dedito, ¿verdad? Sí. Mayonesa así con... Con especies, limón, especies, ajo, mostaza. Sí, tiene ajo. Sí, mostacita. Mostaza también está muy buena. ¿Algún comentario más que quieran hacer de esta sugerencia que nos hicieron llegar el día de hoy? Pues aquí en este caso, la tostada, o para los que nos preguntan cómo ocupó el plátano, pues es muy creativo, hizo muy un tostón. Creativo. Entonces agarró el plátano, normalmente es esa técnica. Cuando está verde el plátano se aprovecha mucho. Si está muy maduro, entonces eso también es una virtud del chef. Si está muy maduro, a lo mejor haces un puré o haces otra cosa, o haces una albóndiga o un, no sé, un molotito. En este caso yo siento que este cocinero identificó que estaba verde, lo aplastó, lo prensó y después lo hizo crujiente, ¿no? Entonces eso es una muy buena idea, ¿no? Perfecto. Así es que, ¿algo más que quieras agregar, Jessica? Muy rico. Si andan por aquí, vengan a probar. Sí, hombre, ya hay unos que están probando por ahí, espero y les esté gustando la comida aquí de Maestros de la Cocina. Conozcamos la siguiente opción, salud, ahí en casa. Buen provecho. Última propuesta del día de hoy aquí en Maestros de la Cocina. Ya han pasado las 5 de los chefs el día de hoy, así es que jueces, cuéntenos por favor cómo la ven el día de hoy con este platillo. Ya llegó, ya lo está usted viendo ahí en su casita, a ver si se antoja, vamos probando. Plátano macho en chip, muy bueno, cruje muy bien, sacaron la lámina con la mandolina muy bien, muy delgadita, cruje como debe de ser, me gustó el plátano, hasta ahorita vamos bien. Ya tiene muy buena pinta, ¿no? De street food, ¿no? Algo que pues, vas a comer con la mano. La porción también no es así de que se te desparrama. Viene con varias guarnicioncitas. Me agrada nuevamente que tienes una salsita aparte. No siempre tiene que llevar limón, pero pues tiene una salsita que tú le puedes compartir o no a tu producto. Y tiene muy buena pinta, ¿no? Vamos a probar. La salsita está muy rica. Tiene un sabor ligero a queso azul y poquito aceite de trufa, me sabe... No he probado lo otro, pero... A ver, pues, a darle. Ay, acá ya probó y empecé a escuchar. A ver, vamos a ver. A ver, opina. Muy bueno. Muy... solamente el queso un poco le faltó que se derritiera. Se me hizo muy bien los sabores. Está muy manchoso, muy de calle. Como comentó el chef Juan, tenemos la parte de usar con el chip, ¿no? Y el aderezo. Casi te quito la chamba. No hay bronca, quítamelo por un ratito, no pasa nada. ¿Qué opinaste, Juan? Para mí ha sido uno de los mejores. Me sorprendió mucho como pancito, es como una croqueta,
O sea, yo al principio pensé que iba a estar como aguado, como sí, feo, pero tiene esa parte como entre floppy, pero con una costra. Lo que tiene adentro, eso es lo que yo creo que te llama mucho la atención en la calle, ¿no? O sea, que no sabes por qué vas, no sabes ni cómo lo hicieron, no sabes ni qué le metió el chef, pero tú vas y lo pruebas y lo sigues probando y puedes ir 40, 50 veces y en el número 51 le dices, oye, neta, ¿qué le pones? ¿No? Así es, ahorita me dejó con esa intriga de saber cómo lo hizo, o sea, qué le puso. A lo mejor el camote y eso no es algo de mi preferencia, no lo calificaré así, yo no me lo comería, la verdad. Pero lo puso y a lo mejor hay gente que le guste. Los chips me parecen una gran idea. Yo soy uno de esos. La salsita. Y pero el elemento principal del street food creo que me haría regresar a ese puesto, ¿no? Perfecto. Porque puede tener variantes o etcétera. Y ya después a lo mejor yo le diría, oye, pues una salsita picante, porque yo soy muy de picante, muy mexa. Pero la verdad ha sido uno de los mejores. Sí, muy... Lo pruebas y sientes una explosión de sabores en la boca. No te esperas ese sabor, está muy rico. Y pues yo también, yo sí me como los chips y el camote, pero y me soy de las que me gusta combinar, ¿no? Porque esto está un poquito más a lo dulcecito y esto está a lo saladito. Me gustó mucho el contraste. Así es que bueno, ya conocimos todas y cada una de las propuestas. Momento de calificar cada una de ellas y saber quiénes serán los próximos expulsados, quién se quedan salvados aquí en Maestros de la Cocina. Tan, 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 tan. ¡Vámonos! Y bueno, aquí ya empezó el trabajo de la calle, ¿no? Esto de vender la comida. Y vamos a ver, ya les dieron su propina y toda la cosa, ¿no? A ver qué opinan. ¿Cómo está? Buenísimo. A ver qué onda. Mis respetos, muy, muy bueno, la verdad. Buenísimo. No esperaba menos yo de los maestros de la cocina. Vamos por acá, a ver qué opinan. A ver, denme chance, a ver. Mírate, te dieron hasta propina, ¿no? Sí, propina, propina. La propina, oigan, a ver, ¿alguien que quiera probar por aquí? A ver, vamos a probar la brocheta. A ver qué nos dices, ahí tú nos dirás. A ver qué onda. A ver, vamos a ver. Probando, ¿no? Apenas. A ver. Exquisita. Está bueno. Está buena, está buena. ¿Quedó crujiente? ¿Qué tal? ¿Sí? Crujiente. Perfecto. Señora, ¿qué le parece, A ver, ¿usted qué agarró hamburguesita, va? Sí, está muy rica, Muy bien. Muy oye, yo no te he visto que le has dado la mordida. A ver. Simplemente con probar las papas, están riquísimas. Muy bien. Ellos son los maestros de la cocina. Aquí estamos en el street food, aquí en Mercado Cine Curto. Vámonos. A ver, por favor. Plátano macho con lecherita. ¿Tienes una cajita de plátano? Adelante, gusto. A ver, ¿qué onda? A ver, vamos a ver cómo está aquí. La botanita, el día de hoy. A ver, ahí está el dip. Muy bueno, sí. Diferente, claro que sí. A ver, señora, ¿va a probar aquí también? Pues mire, de chile, tomate y de manteca aquí, de lo que caiga, ¿no? ¿Verdad? Es lo bueno. Hay que probar para saber. Hay que probar. Probando, es como uno se da cuenta, ¿no? A ver, señora. ¿Cómo va a saber uno? Exactamente. Les gustó todo esto aquí en Mercado Cine Curto. Hey, los de Casa Curto les dejaron propinas, se pelaron con los platillos, se acabaron de volada, Así es que, bueno, aquí estamos en el street food de Maestros de la Cocina. ¡Woo! Thank you.
Ya tenemos aquí en Maestros de la Cocina en la semifinal. ¿Quiénes son los que pasan a la final? ¿Quiénes se quedan en el camino? La competencia estuvo, pues la verdad, muy buena. Estuvo buenas propuestas, hubo unas no tanto, pero pues en la gran final, ahí sí se van a dar con todo. Pues sí, digo, la verdad es que vimos que se subió el nivel, ¿no? En general, tomamos en cuenta todo, creo que es lo importante que quiero que sepan. Ganó el sabor, ganó la calidad, ganó el concepto, ¿no? Y creo que eso es lo que los debe mantener seguros de lo que pase más adelante. Creo que al final de cuentas se cumplió este cometido del street food. La gente vino, probó, disfrutó, les pagó, dejó propinas. Oye, sí, estuvo buena, ¿eh? Nomás que no escuché el pásale, güerita. Yo sí lo escuché de algunos, ¿eh? Así, pásale hasta promociones y toda la cosa, ¿eh? ¿Con qué sabor de boca te quedas, Chef Jessica? Me quedo con un buen sabor de boca, muy orgulloso de todos porque fue algo completamente diferente a las otras dos sesiones que hemos hecho, así que muchas felicidades a todos. Muy bien, pues entonces es momento de empezar a decirles quiénes son los ganadores el día de hoy. Los eliminados también. Los eliminados, ¿les parece si nos vamos con el primer lugar? Me parece muy bien. ¿Les parece bien? Ok. Muy bien, entonces el primer lugar... El primer lugar es para Bianco Histórico. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Aquí solo quería comentarles algo a los jueces, al público. Desgraciadamente el equipo de Bianco rebasó el tiempo que todos tenemos, ¿no? De una hora. Y por lo tanto tiene una penalización que más adelante lo vamos a comunicar. Pero sí es muy importante mencionar que tenemos que tener ese límite de tiempo, esas reglas, mantenerlas. Sin embargo, sí es importante mencionar que fue el platillo que mejor cumplió con el tema del sabor, de la creatividad, del tiempo, de la temperatura en este caso, de la decoración, etcétera, ¿no? Sin embargo, el veredicto al final de cuentas entre los organizadores y los jueces lo van a saber más adelante. Perfecto, ahí está. Vámonos con el primer eliminado el día de hoy, que bueno, abandona esta competencia y pues bueno, se pierde de participar en la gran final en la próxima semana. Pues sí, lamentablemente siempre pasa así en los concursos y duele, pero ni modo, ¿no? La vida sigue. El primer eliminado es Cucos. Bravo. Venga, Cucos. Buen esfuerzo, Recordemos que aquí es un tema de puntaje, o sea, realmente todo es desde del 1 al 10, a final de cuentas la producción es la que cuenta, ¿no? Y pues creo que en el tema del primero al tercer lugar estuvo muy reñido, las últimas sí hubo unos puntitos ahí que tuvimos que calificar un poco bajos, pero a final de cuentas nos quedamos con un buen sabor de boca de tu trabajo. Felicidades. Perfecto. Juan, bueno, pues te toca entonces el turno para decirnos a uno del el siguiente participante salvado. Bueno, le voy a ceder a la chef. Okay. Que nos siguiente. Diga. Ay, siempre yo. Pero bueno, me toca las buenas noticias y no las malas. Entonces, el siguiente salvado es Casa Curto. ¡Bravo! Venga. Ahí está, tenemos a otra persona. Aquí tenemos un detalle, si gustan entregarle su detalle a nuestros amigos pasar, de Cucos. Por favor. Si gustas pasar. Ahí está. Gracias. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Gracias para el que vas a mencionar tú a continuación. Armandina, ha sido un gusto que hayas estado con nosotros en este programa el día de hoy. Un aplauso para Armandina, bravo. Hizo un gran trabajo aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente personalidad, buen gusto para la comida. Y qué bueno que hayas estado aquí con nosotros, chef. A los okay, vamos a ver quién es el siguiente descalificado. Ay, bueno, pues ni modo. Otra vez la vida sigue, chicos. Aquí tengo pañuelos. Sé lo que se siente porque también he estado muchas veces de ese lado. Pues ni modo, es mi amigo querido, pero es Haiku. Haiku. Haiku, un fuerte aplauso para Haiku, por favor. Bravo, bravo. Por lo tanto, ya sabemos por eliminación que Shangri-La continúa en la competencia. Sí, felicidades.
Muy rico, los que probamos. Bueno, aquí yo creo que lo justo, ¿no? Es yo sé que el tiempo es importante, pero también al final de cuentas hubo un dispar, ¿no? Yo creo que en lo que fueron las reglas, si hubiese habido un ligero empate en el sentido de los puntos, le hubiéramos dado esa preferencia al que no salió tarde, digamos. Hay veces que también salir muy temprano evita ver ciertos detalles que a lo mejor te dan. También abusar del tiempo no es lo correcto, pero también queremos que esa sanción no sea tan fuerte en este caso, en el sentido de que pues alimenta lo que es la competencia y lo que realmente es el tema del sabor, ¿no? Que es lo que queremos nosotros inspirar para que vengan a Mercado Cine Curto, ¿no? En este caso, le cedo la palabra a la Che para que diga qué es lo que va a pasar ahora con lo que fue el primer lugar, cuál va a ser la sanción y cómo vamos a irnos a lo que es la gran final. Bueno, hay que mencionar más o menos entonces que va a haber un cambio de lugares, ¿no? Sí, recordemos que en primer lugar quedó Bianco Histórico. Sí. Segundo, Casa Curto y tercer lugar Shangri-La, ¿no? Sin embargo, le quitamos el primer lugar a Bianco Histórico, pasa a tercer lugar por este retraso que tuvo, que realmente es una penalización muy fuerte, porque implica que no tiene esa ventaja en la gran final, que pasa al segundo lugar, uh-huh, que en este caso es Casa Curto, para elegir Proteína y por ahí un twist que vamos a tener en la final. Eso es realmente lo que quería comunicarles, lo que pasó, ¿no? Así es que bueno, así es como quedamos entonces, Casa Curto en primer lugar, Shangri-La en segundo lugar y Bianco Histórico en tercer lugar. ¿Algo que quieran agregar antes de despedir para la gran final? Chef. Ay, pues muchas gracias una vez más a todos por estar aquí. Me gustó conocer y convivir con los que se retiran hoy y tengo muchas expectativas para los tres que quedan para la próxima semana, así que espero que me puedan sorprender. Armandina. Pues, digo, la suerte es para los perdedores, nomás el éxito en la próxima y recuerden todos los detalles que se deben tomar en cuenta para una competencia, en especial la temperatura. Pues esto sigue subiendo de nivel, de interés, tenemos una gran final, los esperamos para que puedan saber cuáles van a ser estas incógnitas, esta competencia, ¿no? Los esperamos el próximo domingo y felicidades por su trabajo. Realmente probamos cosas muy, muy, muy ricas. Aquí un aplauso para todos los participantes, los dos que abandonan la competencia, los tres que se quedan. Y desde luego, bueno, pues agradecer a la señora Susi de Moreno, propietaria aquí de Mercado Cine Curto, que bueno, abre las puertas y este espacio para que se den este tipo de concursos y que usted ahí en casita, bueno, tenga la posibilidad de conocer la gran oferta gastronómica, cultural y artesanal que solamente encuentra aquí en Mercado Cine Curto. Por nuestra parte, ha sido todo. Nos vemos en la gran final de Maestros de la Cocina el próximo domingo. No se lo pierda. Hasta la próxima. Chef, me agarró el curry, sí. El hámster está...